¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a mi canal Motorhead, mi nombre es Gerardo. El día de hoy vamos a checar una pequeña réplica que me acaba de llegar. Nada más y nada menos que miren, es una Mini M4. Está pues, muy curiosa, muy chistosa. Yo cuando la vi dije, pues, ¿qué es esto? No, o sea, no ha de servir muy bien. Y me la traje, dije, vamos a probar qué tal está, ¿no? Y vaya que me sorprendió bastante, amigos. Para el tamaño que tiene esta cosita, la verdad es que tiene muy buena potencia. Vamos a checar, nada más chequen el sonido de la velocidad de su disparo. Tiene una ráfaga muy veloz y no nada más eso, sino que también tiene una muy buena fuerza. De verdad es que me sorprendió bastante esta pequeña réplica. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño unboxing y vamos a checar su tiro. Acompáñenme, amigos. Bueno amigos, vamos a hacer el unboxing de esta pequeña réplica. Viene así tal cual en esta cajita de cartón. No tiene pues ningún dibujo, nada. Viene, la abrimos y viene así, tal cual. Vamos a ver qué es lo que incluye la cajita. Bueno, aquí empezamos, trae una tira con 5000 municiones. 5000 municiones 7-8, está muy bien que traiga bastante munición para jugar, porque casi todas las réplicas no traen mucha. Viene un pequeño pues, silenciador, supresor, como lo quieran llamar. Viene pues su cable de carga USB para la batería. Viene obviamente la batería, que es una batería de 4 pines, es de 7.4 volts. Viene una bolsita con 10 dardos, lo cual pues también casi no me gustan, pero está bien que los incluya. Viene... Bueno, vamos a sacar aquí la réplica. Viene así tal cual en un papel de burbujas. Bueno, en un plástico de burbujas, perdón. Es todo lo que lo protege. Entonces vamos a sacarla. Y aquí está, así viene la réplica. Dejo a un lado la caja y estas cosas. Viene un depósito en forma de granada, que pues está más o menos. Y viene esto que es el adaptador que se le pone arriba para... pues para que se le pueda poner el botecito. Vamos a ponerle primero que nada su batería. La batería va aquí de este lado en lo que sería su cargador, su magazine. Viene una tapita, vamos a quitársela. Y aquí tiene el conector. Nada más es cosa de conectársela con cuidado la pila. Vamos a ponérsela. Ahí está. Ahora aquí vamos a ponerla así. Y este cablecito lo doblamos de este lado. A ver, se complica. Ahí está. Así ya no se doblan los cables ni nada. Ya nada más le ponemos su tapa. Y listo, ya quedó. Tiene un apagadorcito aquí abajo, encendido y apagado. Nada más lo movemos y ya está disparando. Vamos a ponerle aquí. Este se le pone en la parte de arriba. Y ya nada más aquí ponemos el hidrogel. Y luego se le pone y se le da vueltas nada más en rosca. Me parece que también se le pueden poner botellas de esta agua. Creo que del agua Bonafont. Creo que se le pueden adaptar ahí fácilmente. Entonces bueno, aquí está ya la réplica. Si quieren que se vea un poco más grande y esto ya es al gusto, pues le pueden poner aquí su supresor. Entonces ahí ya se ve pues más grande. Y a mí en lo personal me gusta más sin él. Pero pues ya es cuestión de gustos. Entonces vamos a ver qué tal dispara esta bonita réplica. Acompáñenme, amigos. Bueno amigos, pues aquí ya tenemos el depósito lleno de hidrogel. Está totalmente lleno. Ahí si disparamos no dispara. Vamos a prenderla. Esto está padre que traiga su seguro. Vamos a dispararle aquí. Tengo unas latas encima. Realmente estoy a una distancia muy corta, ya que ahorita no tengo dónde grabar. Estoy como, que sea, como unos 2 metros de distancia hacia las latas. Pero bueno, vamos a ver más o menos el disparo y la potencia que tiene. Vamos a tirarle a las latas a ver cómo sale. Thank you.
pues la tiramos, esa lata era una lata bastante pesada y sí la pudo tirar. Vamos a ver la otra, esta sí está llena, no creo que la tiremos, pero vamos a intentarlo. Efectivamente, esta no se mueve, esta sí está llena. Recuerden que como las bolitas bajan por gravedad, de repente se atoran y pues como que dejan de salir por momentos, pero simplemente hay que quitarlo un poquito y ya vuelven a salir. Bueno amigos, pues ahí estuvo el tiro. Como verán, tiene muy buena potencia, mucha velocidad. Digamos, el problema es lo mismo que todas tienen, de que bajan por gravedad, que a veces atora un poquito el hidrogel, pero bueno, o sea, pues eso ya es normal. Bueno amigos, pues aquí pudimos ver esta réplica de M4 Mini. Como pudieron ver, pues tiene muy buena potencia, mucha velocidad su disparo. Y pues por lo pequeñita que está, o sea, está muy bien, a mí me gustó mucho. Lo único que sí no me gustó es el depósito de arriba. O sea, está genial porque le cabe mucha munición. O sea, en juego te va a durar bastante, pero estéticamente no se me hace muy atractivo. O sea, se ve así como que medio raro. Hubiera preferido que trajera una de estas que parecen miras. Esa se hubiera visto más estética. Supongo que se le puede adaptar aquí alguna o ponerle alguna de otra réplica. El problema es que ahorita no tengo para probarle. Pero bueno, pues ahí está amigos, está muy buena esta bonita Mini M4. Y ya saben, si quieren adquirir una réplica como esta, mándenme un mensajito, un inbox allá a mi página de Facebook, Motorgel Réplicas Hidrogel. Mándenme un mensajito ahí o ahí síganme en la página. Yo en cuanto llegan los modelos nuevos los estoy publicando ahí y les pongo sus precios. No les voy a dar ahorita un precio exacto porque la verdad los precios siempre están variando mucho. Hay veces que están muy, muy altos, a veces bajan bastante. Entonces, pues si quieren saber el precio de esta réplica y adquirirla, mándenme un mensajito ahí a mi página de Facebook. O les voy a dejar también ahí mi WhatsApp. Y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y les vendo una réplica como estas. Recuerden, yo las entrego personalmente en la Ciudad de México, en metros de preferencia, línea B y línea 3. Pero si no, mándenme un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Y bueno, esto sería todo amigos. Suscríbanse al canal, activen la campanita porque vamos a seguir subiendo más réplicas. Y pues nos vemos la próxima.